Bueno, Diego, ¿qué balance hace del fin de semana? La verdad que esperaba un poco más en tema de resultados, pero es verdad que el trabajo durante la semana, la carga física que han tenido las jugadoras durante la semana, es verdad que hace un reflejo del fin de semana contra Valencia y Elche. Hay que corregir errores, el equipo es verdad que ha demostrado bastante actitud. Ya sabíamos que con 11 incorporaciones es difícil compenetrar a tantas jugadoras seguidas. Hemos hecho altibajos dentro de los partidos. No estamos muy contentos con los resultados, pero sí es verdad que tenemos margen de mejorar. El equipo es consciente de lo que se ha fallado y bueno, yo creo que con actitud sobre todo y con las mismas ganas que empezamos la pretemporada, el equipo tiene que mantenerse intacto. Son resultados normales en pretemporada, puesto que vas probando continuamente cosas nuevas y jugadoras en otros puestos específicos para un momento dado de la liga tenerlo en cuenta, pero después de todas las pruebas que hicimos, tanto aspecto defensivo como dentro del sistema de ataque, contento, pero quizás el resultado no nos acompañó. ¿Van las cosas como tú pretendes entonces a esta altura de la pretemporada? Sí, yo te digo que el tema del resultado a todo el mundo le gusta ganar. Es verdad que perdimos 27-22 a final con Elche. No nos gustó, pero bueno, yo creo que el equipo tiene que esta semana trabajar duro, jugar otro torneo en Córdoba y la siguiente empezar la liga con la máxima garantía posible y con la confianza bastante alta en el sentido de que ya empezamos a sumar puntos, pero en líneas generales el equipo sigue trabajando bien y eso es lo que queremos del equipo, actitud, y con la actitud se va a mejorar cada día. Por último, este fin de semana, como dices, última pérdida de toque ya, último examen y a la competición, ¿no? Sí, con diferencia del año pasado, que no disputamos ningún partido amistoso, vamos a terminar la pretemporada con 6 encuentros y eso, quiera que no, va a rodar mucho a la jugadora, saber un poco la jugadora, la línea en la que queremos, el nivel de exigencia que queremos por cada una de ellas, la exigencia dentro de cada partido, cada balón, cada parada, cada defensa, y eso es lo que se están dando cuenta y eso es importante que el equipo lo contemple y que sea consciente para que eso a principio de liga no pase.